Estamos en un nuevo programa de Dame Fuego con Leandro Morgenfeld, un amigo y compañero que es doctor en historia, es docente en filosofía y letra en historia, es docente en sociales también y eh, en el ICEN y en económicas. Y podemos llamar eh, que también es un conocedor, un investigador, un experto en las relaciones entre Argentina y Estados Unidos porque ha editado este... Muy interesante y recomendable libro que se llama Vecinos en Conflicto, en el cual podemos tener este, un análisis, un estudio bastante acabado de todas las relaciones conflictivas, pero a su vez este, con momentos de cercanía entre Estados Unidos y Argentina. ¿no? Qué interesante el tema este, sobre todo ahora, Leandro, que se da una nueva cumbre de las Américas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significado tiene esta nueva cumbre de las Américas que se da ahora en estos días? Bueno, buenas tardes, Guillermo, gracias por la invitación. Eh, bueno, este fin de semana en realidad ya empezó la cumbre, este fin de semana va a ser la reunión de los presidentes de casi todos los países americanos. Las cumbres nacieron en la década del 90, en 1994 fue la primera en, en Miami, y son las instancias relacionadas con la OEA que eligió Estados Unidos para desarrollar e imponer su proyecto del ALCA, se acuerdan, un área de libre comercio para todo el continente, que trataba de tomar el proyecto del el NAFTA, es decir, el Área de Libre Comercio de América del Norte, que logró establecer justamente en ese año, en el 94, con México y con Canadá, trataba de extenderlas hacia todo el continente. ¿no? Y son reuniones estas donde no participa Cuba, es decir, participan los 34 países americanos sin Cuba. Cuba fue expresamente excluida porque no participaba de la OEA desde que fue expulsada en 1962 por adherir su gobierno al marxismo leninismo, según la declaración de enero de 1962 cuando se expulsa a Cuba, se reunían los otros 34 presidentes para discutir el proyecto del ALC. Este proyecto avanzó en los primeros años sin prácticamente sin resistencia por parte de los gobiernos de la región. En la tercera de esas cumbres que se hizo en Quebec, en Canadá, en el año 2001, Hubo ya un presidente que criticó este proyecto, que es el presidente de Venezuela, Chávez, pero los otros 33 presidentes seguían discutiendo y negociando con idas y vueltas, pero iban avanzando en el proyecto del ALCA. Y luego una cuarta cumbre, ya ¿sí? hacen cada tres o cuatro años, que fue aquella cumbre famosa que supongo todos recordarán, que se hizo justamente en la Argentina, en Mar del Plata, en el año 2006, eh, perdón, en el 2005, en noviembre del 2005, que es aquella que vino Bush. Que hubo una movilización muy importante de organizaciones sociales y populares de todo el continente, y donde ese proyecto que tenía que entrar en vigencia en ese año 2005 fue virtualmente derrotado, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que vos estás planteando, ¿no? Este, que estas cumbres serían como una expresión más cercana a lo que era la OEA este, en términos políticos y que pareciera que expresarían este, las intenciones de Estados Unidos este, forjadas en los 90 en torno al consenso de Washington. ¿no? Mientras que desde el 2000, inclusive desde antes, ¿no? pero han empezado a surgir una serie de foros este, latinoamericanos, este, sí, latinoamericanos y sudamericanos como la Unasur, la CELAC, el ALBA, por, por del cual nosotros no formamos parte, pero que es otro foro importante, no, no, no podríamos pensar esto como algo contradictorio con todo ese camino que se había empezado a transitar, o tiene lugares de contradicción con ese camino? Sí, sí es contradictorio, justamente en esa cumbre, la del 2005, no, hubo cinco países, a diferencia de la cumbre anterior, la del 2001, ahí hubo cinco países que se opusieron al proyecto del ALCA, los cuatro países del Mercosur, los miembros plenos y Venezuela. Eh, pero es interesante dar esa discusión porque para algunos actores el, digamos, la explicación fundamental de la, de la derrota al proyecto del ALCA fue la posición que tuvieron esos cinco presidentes. Estaba también Evo Morales, todavía no había sido electo como presidente en Bolivia. Lula. Kirchner Lula, el presidente de Tabaré, el presidente paraguayo y, el, y Chávez. no Los cinco presidentes, los cinco países que representaban el 75% del PBI sudamericano que rechazan el proyecto de Estados Unidos y debe abandonar. Pero, la construcción de la resistencia y la oposición al proyecto del ALCA en realidad tiene que ver con la acción de los movimientos sociales en todo el continente, desde el Foro Social Mundial, desde la Alianza Social Mundial, que organizó a partir del año 98 cumbres paralelas a las cumbres de las Américas, que son las cumbres de los pueblos, ¿sí? Las contracumbres, no en esta en esta misma semana, hoy 12 de abril, está empezando la cumbre de los pueblos, la quinta cumbre de los pueblos, que se hace también en Cartagena, sí, con otro temario, con otra agenda y que va a culminar el, el 14 de abril, el día que llegan, que se inicia la cumbre de presidentes, va a culminar con una movilización popular de repudio a la agencia, a la agenda de la de la cumbre oficial. ¿no? Entonces, en la derrota del ALCA tiene que ver la posición de muchos sindicatos en todo el continente, incluyendo a Estados Unidos, de muchas organizaciones, de muchas coordinaciones, o autoconvocatorias para enfrentar al ALCA en casi todos los países del continente. Y la derrota del ALCA tiene que ver, por un lado, con este cambio de correlación de fuerzas en el continente que mencionabas vos, pero también con una movilización popular que es importante destacar. ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta esta caracterización que haces, eh... ¿Cuál es la agenda en disputa en todo caso? ¿Cuál es la agenda en disputa y cuál es la agenda que podemos prever que se va a llevar adelante en esta cumbre? Bien, las últimas dos, para terminar digamos, con la historia. En el 2009 fue la siguiente, después la de Mar del Plata. ¿sí? Ya no se discutió el proyecto del ALCA y tampoco estaba Bush en el gobierno de Estados Unidos. Fue la cumbre que se hizo a pocos meses de que asumiera Obama. Todavía... Ni eso no vago, ¿no? Todavía. Que le dieron las venas abiertas vago, sí. Galatina, sí, digo, sí, sí. a la el latina Chávez. Chávez ahí se encontró, digamos, por primera vez cara a cara con Obama y le regaló el, el emblemático libro de Galeano. Yo creo que este fin de semana, si es que por su salud finalmente Chávez puede participar, le va a decir, bueno, se ve que no leíste el libro, ¿no? Que fue récord de venta en Estados Unidos después de esta jugada de, de Chávez, pero... Digamos, en ese momento todavía había muchos países de la región que tenían expectativas con el cambio de políticas, ¿no? es decir, el retiro de Bush con una política muy agresiva hacia la región y el cambio por Obama, algunos gobiernos tenían expectativas de que cambiara la política. Y si uno ve en los temas centrales, Estados Unidos mantiene un consenso bipartidista en la relación con lo que ellos históricamente consideraron como su patio trasero. ¿En qué se expresa eso? Se expresa en que, por ejemplo, la base de Guantánamo... Que esa base ilegal que desde el 2001 está desde enero del 2002, está en, está en Cuba, se mantiene. Obama de las primeras cosas que hizo cuando sumió en enero del 2009 fue firmar que en un año iba a cerrar esa base. Ya van tres años casi y medio de gobierno y esa base se mantiene. Mantiene la cuarta flota, sí del comando sur sí, recordemos que en la base de Guantánamo, como es un territorio extra norteamericano, no prima, no, no, digamos los presos ni siquiera pueden recurrir a las leyes norteamericanas norteamericana. y pueden ser excluidos de toda protección legal, y todos sabemos este el sistema de tortura, sistema de presiones permanentes, limbo judiciales en los cuales décadas hay gente que después hasta muchos casos se demuestra que simplemente era una confusión en la detención o una, una en la cual habían quedado detenidos sin tener ningún tipo de culpabilidad. Sí, Estados Unidos después del atentado de los atentados del 2001, sí, creó un montón de bases en todo, el, en todo el mundo, ¿no? Donde tienen presos, digamos, que no pueden tenerlos en Estados Unidos por esto que estabas mencionando. La base de Guantánamo cumplió en enero pasado 10 años, pasaron más de 800 presos. La mayoría de los que después fueron sometidos a tribunales civiles fueron exculpados de los cargos que... De los cuales se los acusaba. Está comprobado que una violación sistemática de los derechos humanos de los detenidos. Es decir, esto es un escándalo internacional, pero bueno, como Estados Unidos es la potencia hegemónica, eh, parece que hay, como siempre, una doble vara. Hay derechos humanos para algunos y derechos humanos para otros. Pero algunos. digo, no es solo la cárcel de Guantánamo, que es una de las cosas, si quiere, más controversiales. Que por ahí la sabemos porque está en Cuba y Cuba este, se preocupa permanentemente por denunciarla, pero en otros lugares. En otros lugares conocemos menos su existencia, pero hay varias de estas cárceles en Europa, en, en Oriente Medio y en otras regiones. Pero decía, en relación con la política de América Latina, se mantiene el bloqueo también contra Cuba, ¿sí? se mantienen las políticas férreas en contra de la inmigración de latinos hacia Estados Unidos. Si bien Obama cuestionó alguna de las legislaciones más retrógradas, por ejemplo, la del estado de Arizona, no el muro que separa hoy en día México de Estados Unidos, durante su gestión se, se expulsaron cientos de miles de inmigrantes ilegales. Es decir, que esto es una cuestión que, que se mantiene: no libre movimiento de capitales y mercancías, pero no de. De persona, no de la fuerza de trabajo. Se mantiene también esta política de militarización en el continente. Eh, Bush, antes de irse en el año 2008, reemplantó la cuarta flota del Comando Sur una flota que... ¿Qué implicancia tiene la cuarta flota, eh, este despliegue de la cuarta flota? ¿Cuándo, cuándo, por qué y qué implicancia vos ves que tiene desde la política norteamericana y para los latinoamericanos esta cuarta flota? Es interesante porque la cuarta flota se había desactivado a principios de los años 50, ¿sí? después de la Segunda Guerra Mundial, y ni siquiera con la Revolución Cubana, a pesar de las distintas formas de agresión de Estados Unidos, de la invasión de Bahía de Cochinos, etcétera, el bloqueo a Cuba que persiste hasta el día de hoy, ni siquiera se había vuelto a conformar esa, esa cuarta Flota, ¿no? que tiene su asiento, su, su asiento en el estado de la Florida, la reimplantó Bush en el 2008 y la mantiene Obama en la actualidad. Paradójicamente, es una de las regiones latinoamérica con menos conflictos militares ni territoriales, no es el centro, obviamente, de la atención de la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, reimplantó esta cuarta flota, ¿no? que cuenta con, con un portaaviones, que cuenta con submarinos nucleares, que cuenta con una flota de buques muy importante y tiene que ver con el control de su lo que ellos consideran como su mar interior que es el caribe sí de una región donde los países del llamado eje bolivariano fueron incorporándose cada vez más, Venezuela, Cuba, Nicaragua. No olvidemos el golpe en Honduras, ¿no? Exactamente. A muy poco de asumir Obama, sí, se produjo el golpe en Honduras, aquella estrategia vieja de Estados Unidos que parecía olvidada, sí, se volvió a aplicar y ese golpe, entre otras cosas, pudo desarrollarse y triunfar por la cobertura al menos diplomática que le dio Estados Unidos. O sea que esa expectativa que había en, en varios gobiernos de la región que iba a cambiar la relación con Estados Unidos a partir de la llegada de Obama, rápidamente se eh, vio contradicha. Por, por los hechos. Por lo tanto, a esta cumbre que llegamos ahora, si ¿sí? es una cumbre donde Estados Unidos está perdiendo peso económico y político en la región, está en el medio. ¿Cuáles de... son los competidores con los cuales Estados Unidos por ahí quiere contraatacar? ¿Contra qué competidores en América Latina? Bueno, vos sabés que a nivel mundial, si bien Estados Unidos sigue siendo la, la principal potencia, la única superpotencia todavía, concentra el 20% del PIB mundial, casi el 50% del gasto militar en todo el mundo, ¿sí? hay una crisis por primera vez de los tres centros de la tríada, Japón, Europa y Estados Unidos al mismo tiempo desde el año 2008, y hay potencias emergentes que... Tratan de disputarle este liderazgo, ¿no? La más clara es China, no que ya es la segunda economía a nivel mundial, y China, junto con otros países, formaron el grupo BRICS, que acaba de tener hace pocos días una nueva conferencia ¿no? que une a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica. Brasil es claramente una potencia, digamos, emergente en la región acaba de desplazar a gran bretaña como la sexta economía a nivel mundial y Brasil tiene claramente una pretensión de liderazgo regional por otro lado está el eje bolivariano no que va sumando distintos países el proyecto del alba ya cuenta con ocho países sí y Toda esta región está comerciando y teniendo cada vez más relaciones con China, pero también con otras potencias, no, con Rusia, Irán acaba de desarrollar una, una gira por América Latina que preocupa mucho a Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, Estados Unidos está perdiendo peso en la región. Va a intentar utilizar esta cumbre para reposicionarse en la región, pero claramente, sí, los países de la región, que como vos mencionaste antes, están en un proceso de integración alternativo. El que plantea Estados Unidos. Históricamente, en los últimos dos siglos, Estados Unidos trató de boicotear los proyectos de integración latinoamericana, ¿sí? Pero el continente, a través del ALBA, a través de la UNASUR y hace muy poquito a través de la CELAC, está planteando instancias de integración latinoamericanas de todos los países, incluida Cuba y sin Estados Unidos y Canadá. Y esto lo, por supuesto, lo lee Estados Unidos. Vos ves que hay este. Eh, algún eje como decíamos, que impulsa una integración latinoamericana más firme, y otro sector de países latinoamericanos que, por as, que, por, que son más este, cercanos a los Estados Unidos, ¿y cómo puede jugar eso en la estrategia norteamericana? Sí, a ver, yo creo que hay tres grupos de países ¿no? y que eso se va a expresar en, en esta cumbre. Por un lado, los países que tienen políticas económicas y una relación política más estrecha con el gobierno de Washington, estos son México, Chile claramente, Colombia con Santos algunos, tiene algunos matices en relación al alineamiento que había con Uribe, pero Colombia también, Costa Rica, Panamá, son los países del llamado Eje Pacífico que están tratando incluso de discutir acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y otros países del Pacífico y que plantean una, un reforzamiento de las relaciones interamericanas e ¿sí? impulsados por Estados Unidos. Del otro lado, en el eje opuesto, tenemos al al, al digamos, a los países del eje bolivariano, encabezados por Venezuela y Cuba, que llegaron prácticamente a boicotear esta cumbre. Recordemos que en febrero dijeron si no se invita a Cuba no vamos a participar. Finalmente, la mayor parte de estos países deciden participar, pero no así Ecuador. Es la primera vez que un país... ¿Ecuador boicotea. no participa o no, o no va al presidente y van no, no, otros Ecuador No, Ecuador no participa de la participa, cumbre, ¿sí? en una carta que eh, Correa le envió a Santos hace pocos días, el 2 de abril, le dijo que no tiene sentido seguir realizando estas cumbres porque no se discuten ¿sí? los temas que realmente importan a América Latina, sino la agenda que impone Estados Unidos, dijo no puede haber una cumbre de las Américas sin Cuba, porque entonces no sería de las Américas, no puede haber una cumbre que no toque los resabios coloniales que quedan en el continente, mencionó el tema de Malvinas, y no puede haber una cumbre donde no se discutan los reales problemas de la región. ¿no? Entonces es la primera vez que un presidente boicotea la cumbre y muchos dudan de que pueda haber nuevas cumbres eh, luego de esta cumbre que se va a hacer en esta semana en, en Cartagena. ¿no? Eh... Y Argentina, ¿en qué grupo de países está? Bien, hay un tercer grupo de países, es decir, el eje bolivariano, sí, son los países que tienen una política más confrontativa y antiestadounidense. Y hay un tercer grupo de países donde están, entre ellos, los países del Mercosur, que tienen tensiones con Estados Unidos, que impulsan los proyectos de integración latinoamericana, sí, pero que al mismo tiempo no tienen una posición de confrontación con Estados Unidos. Brasil, Argentina, sí, están dentro de ese grupo. Esta semana se dio la gira de Dilma Rousseff por Washington justo antes de la Cumbre de las Américas. Argentina, si bien tiene distintos chisporroteos que tienen que ver con la presión de los fondos buitres de Estados Unidos, con las cuestiones comerciales, desde que Cristina logró la reelección el año pasado, tanto el Departamento de Estado como la Cancillería argentina están tratando de reencauzar las relaciones. Y esto es porque el Departamento de Estado, es decir, la Cancillería de Estados Unidos, ve... Que necesita ciertos aliados en la región para que no prolifere este grupo, digamos, más confrontativo con Estados Fortalecer Unidos. Fortalecer al medio para debilitar a la izquierda del sector. Se, pod se podría decir así, pero digo, esta, esta, esta relación, tanto la de Brasil con Estados Unidos como la de Argentina con Estados Unidos, igual no está exenta de, de conflictos, ¿no? Hay muchas contradicciones, idas y, y vueltas, y esto se ve, digo, cada semana leyendo los diarios.